Sí, Kenia me pregunta mi pueblo allí también. Estáis pidiendo demasiados datos, ¿eh? De aquí a unos datos traemos más datos, ¿no? Ay, ay, ay. Es increíble. En la segunda parte, que Guinea Ecuatorial está venciendo a Libia 1-0. El centro es tremendo porque hace una curva en su trayectoria que desmotiva a todos, los confunde y aparece José Elo marcando su primer gol en esta Copa Africana, en esta clasificatoria Copa Africana de Naciones. Jugador de 22 años, en su trayectoria que desmotiva a todos, los confunde y aparece José Elo marcando su primer gol en esta Copa Africana, en esta clasificatoria Copa Africana de Naciones. Jugador de 22 años, marcando su primer media. Gol en esta Copa Africana de Bueno, en esta clasificatoria Copa Africana viene de marcar otro de gol, Naciones, ¿no? Jugador de 22 años, el viene de marcar Copa un gol Africana este mismo fin de semana de con el Naciones, jugador de 22 años, jugador de 22 años, a lo Ibrahimovic, como dice Jorge. José Elo, tras cobro de tiro de esquina para decirnos en la segunda parte que Guinea Ecuatorial está venciendo a Libia 1-0. El centro es tremendo porque hace una curva en su trayectoria que desmotiva a todos, los confunde y aparece José Elo marcando su primer gol en esta Copa Africana, en esta clasificatoria Copa Africana de Naciones. Ricky, jugador ahora de 22 paso, años, en su trayectoria que desmotiva a todos, los confunde y aparece es que este chico es José demasiado alto. Elo marcando su primer gol en esta Copa Africana, en esta clasificatoria Copa Africana de Naciones. Pues este era el gol de Guinea. Vamos a ver el gol de Libia. Uf. Elegir otro. Impresionante lo que hizo el golero allí. Centro. Pues señoras y señores, el partido ha acabado por empate a uno. Y bueno, tenemos a Ricardo aquí para que venga a explicarnos qué ha pasado. ¿Dónde están los aciertos? ¿Dónde están los errores? Haremos esto. La parte del análisis tendremos únicamente a Ricardo. La parte de opiniones y debate podrá entrar cualquiera. ¿Vale? En eso estamos.
Empate, ¿a qué sabe? ¿A qué sabe este empate? Está ahí Ricardo con nosotros. Hola, Ricardo. Saludos, Lule, ¿cómo estás? Bueno, aquí en el postpartido con este sabor agridulce de... Y hemos visto cosas, hemos estado delante en el marcador, pero justo al final nos empatan el gol. Nos quedamos colgados ahí, seguimos siendo primeros con 3 puntos por encima de Túnez, pero Túnez que tiene 10 puntos, si le gana a Botswana mañana, le basta con ganar con un gol para ser el primero del grupo porque tiene un más 7 en goles, mientras nosotros tenemos un más 2 en goles. Con lo cual, partido complicado para Botswana mañana, que lo juega fuera de casa y el liderato... en dura. Sí, bueno, es un partido que hemos visto algunos movimientos que ha hecho Juan Micha, lo comentamos desde la previa, ¿no? Las incorporaciones de algunos jugadores, y habrá que empezar ahí, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió con algunos jugadores? Y a partir de ahí me gustaría mostrarle el sistema de juego que utilizó Juan Micha la mayor parte del tiempo, tanto a la defensiva como al ataque. Posteriormente podríamos analizar el gol de Guinea Ecuatorial y también el gol de Libia, ¿no? De eso hablaríamos hoy en el análisis brevemente. Así que, bueno, pues a mí me parece que la participación, ¿no? De Obono en la portería fue indiscutible, ¿no? Yo creo que fue un portero que mediante sus reacciones hizo varias atajadas que fueron cruciales, ¿no? Ahí en ese sentido sí me parece que fue un buen acierto que él estuviera en la portería. Del lado izquierdo, Basilio tuvo algunas incorporaciones al ataque. Sin embargo, bueno, pues vamos a analizar el gol, cuál fue su participación, ¿no? Ahí en ese gol que comete Libia en táctica fija. También estas incorporaciones de los dos centrales me parece que fueron acertadas. Luis Enrique también estuvo jugando muy bien, ¿no? En la lateral. Y algo que me llamó mucho la atención y que me gustó, hasta le vi rasgos, ahora sí que con la dimensión del comentario que tiene que ver con Camavinga, ¿no? Altos, agilidosos, recuperan el balón, se agregan al ataque, ¿no? Santiago Nieme, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, estuvo participando en el juego. Y también del otro lado, bueno, pues vamos a ver el trabajo que hizo Yannick Buila, ¿no? Creo que en algunos momentos sí se vio rebasado, ¿no? En la contención, en alguna recuperación de balón, sí se vio un poco, pero sin embargo también fue un gran pivote, ¿no? Fue un jugador que le dio mucha salida a Guinea Ecuatorial. Por el otro lado, yo creo que... ¿Exactamente quién? Yannick Buila. Sí, sí. A mí me ha encantado mucho Yannick, ¿eh? Sí. Sí, a la defensiva todavía hay que trabajar algunos recorridos defensivos, pero sí recuperaba el balón y se agregaba bien al ataque. Por el lado, el volante izquierdo, que vendría siendo en este caso Josete Miranda, que también estuvo ahí, me gustó mucho. También yo creo que Dorian estuvo haciendo un buen trabajo. Por el otro lado, Yabó, ¿no? Que estuvo ahí presionando la salida, que fue uno de los más activos. Y bueno, los dos cambios que hizo al principio el técnico Juan Micha, pues prácticamente no fueron variantes, fueron hombre por hombre, cuando entró Iván Edu y cuando también entró el segundo delantero. Entonces, pues no sé si extendernos más, me gustaría que si van saliendo preguntas que tú tienes o de cosas que tú viste, porque dices que tienes una... Tú dices que tienes una sensación agridulce y yo la verdad es que toda la tengo agria, ¿no? O sea, los momentos dulces, quiero ver cuáles son esos momentos dulces, porque sí me parece que en el primer tiempo Libia domina el partido. O sea, en el primer tiempo, a pesar de que Guinea Ecuatorial tiene posesión de balón, la única jugada clara de gol es la que hace Libia. Y me parece que hay cuatro momentos cruciales de los que hay que hablar en el partido, ¿no? El primer momento en donde el partido se está reencontrando, pasan 45 minutos en donde no se ofrece nada y solamente Libia hace un cambio, ¿no? Y no hay jugadas por ninguna de las dos partes, se siguen entendiendo, se siguen encontrando. Me parece que Libia juega muy limpio el primer tiempo, no hay faltas. Eso me llama mucho la atención, ¿no? Del modelo de juego de Libia, que no ofrece muchas faltas. Sin embargo, Guinea Ecuatorial sí. Cuando eran algunas descolgadas, Guinea Ecuatorial sí recurría a la falta. En el segundo tiempo,
cuando cae el gol, que ahorita lo vamos a analizar, cómo cae el gol, se agiliza el partido, ¿no? Después del gol, se agiliza el partido bastante. Entonces, el gol de Guinea Ecuatorial es como un segundo momento muy efímero, porque es el gol, y luego viene un tercer momento que es de ida y vuelta, que se pone bastante aguerrido el partido, y luego, a mí me parece que hay del minuto 60, porque sí lo vi y lo conté, del minuto 60 al minuto 90, el equipo de Guinea Ecuatorial se tira atrás. Ante Libia, que Libia solamente había hecho su segundo cambio cuando sacan a este chico al 10, todo enojado, y viene el 18 después del gol de Guinea Ecuatorial y cambia el modelo y el sistema de lo que está haciendo Libia y mete atrás a Guinea Ecuatorial. A mí ese movimiento me sorprende, que no hubo una lectura de juego rápida por parte de Guinea Ecuatorial. Así pasó media hora, así se fue hasta el minuto 90. Y después hay otras jugadas que casi también caen en gol, ¿no? O sea, que casi ellos siguen atacando y me parece que Guinea Ecuatorial se va esfumando, ¿no? A pesar de que Iván Edu entra con buenas ganas, a pesar de que también el delantero Emma entra con buenas ganas, no se ve un recambio, ¿no? No se ve un revulsivo por parte de Guinea Ecuatorial. Inclusive entra Charles Ondo, ¿no? Todavía ahí por Josete en los últimos minutos, pero realmente ya estábamos hablando del minuto 89-90, ¿no? O sea, ya no había mucha oportunidad de hacer cosas. Recordemos que en estos partidos no hay VAR, todo lo que sea faltas, tiros de esquina, ese fuera de lugar en el primer tiempo que casi cae gol, que decían que era mano, era fuera de lugar. Entonces, estas jugadas son complicadas para los árbitros de chat, que se mantuvieron a la distancia con las tarjetas, no hubo tarjetas amarillas, no hubo expulsados, se mantuvieron con cordura, pero la verdad, Lule, no me gustó, sinceramente, de manera táctica, de manera como un analista, que los últimos 30 minutos, después de que tú ya habías metido un gol, te hayas echado para atrás, y es una decisión que repercute y que te van a hacer el gol. Entonces, vamos a analizar ahorita, si tienes algún comentario, lo podemos platicar. Sí, el movimiento con Yannick Willa y Alex Balboa en el centro del campo, ¿qué te parece? Porque en principio todos creemos que quien vaya a ser más estático acercándose a la defensa, a recibir y distribuir, es Alex Balboa. Pero lo acaba haciendo Yannick Willa. De hecho, Alex Balboa no se le ha visto como se le suele ver en los partidos de Alex. No se le ha visto totalmente. Sí, más bien Yannick Willa, junto con Santiago Neme, eran los dos mediocampistas de recuperación que estaban como pivotes, y yo vi a Balboa siempre un poco más adelante de ellos, ¿no? O sea, Balboa estaba un poco más adelante de ellos, ¿no? De repente me sorprendió ver a Balboa casi de líbero, ¿no? Que baja por una pelota que le da Obono, y también eso, ¿no? O sea, se ve claramente cómo desde el saque de meta Obono no tenía como muchas opciones, inclusive ya parecía líbero Obono, ¿no? Hubo un momento en que salió con el balón, y lo despeja, ¿no? Y fue algo que analizamos. ¿Guinea Ecuatorial iba a jugar el pelotazo? Sí, por momentos sí jugó también el pelotazo. Entonces, me parece que ese cambio de Yannick Willa junto con Balboa estuvo bien, nada más que Balboa no es un 10. Balboa no es un enganche, ¿no? O sea, se ve claramente que no es un enganche, entonces, bueno, pues ahí le faltó, ¿no? Sí. Vamos a ver, en vez de Luis Enrique en el lateral, le pone a Marvin en el lateral. Sí, bueno, yo creo que lo que él necesitaba era tener seguridad en los defensas, ¿no? O sea, yo creo que ahí no podías arriesgar con dos centrales que no habían jugado juntos. Era para mí, cuando comentamos en la previa que era una posible alineación, me sorprendía mucho, ¿no? Pero bueno, lo de Marvin yo creo que es una habilitación. No creo que lo hizo tan mal. De hecho, por ese lado no se vio tan mal las incorporaciones del equipo de Libia. Sin embargo, sí creo que fue una de las variantes que presentó Juan Micha hoy, ¿no? Ver quién puede cubrir ese terreno de Acapo, ¿no? Aunque sí me parece que Marvin sacó con agallas este partido, ¿no? O sea, bien. Micha ha utilizado 14 jugadores de los 22, bueno, de los 21 convocados. Pocos cambios, muchos cambios para el tipo de partido que se ha visto. Tres cambios. Uno de ellos, Charles Ondo, ¿no? Que no había jugado en los últimos partidos.
Otro de los cambios fue Iván Edu, que entra de recambio. Se había dicho cuatro cambios. Otro cambio fue Iván Edu, que se había dicho que estaba lesionado. Yo creo que ahí fue una decisión sabia, meterlo al final y no al principio, ¿no? Porque sabemos que Iván Edu siempre ataca al frente. Hay muchas jugadas que de repente le hacen foul. Entonces, bueno, como que al final estuvo muy bien esa incorporación de Iván Edu. Dale unos minutos. En la delantera, cuando salió Dorian, entró este chico Noé. Noela. Me parece que fue un cambio que no afectó nada al ataque, ¿no? No se vio al ataque ninguna jugada ofensiva. Sin embargo, en la manera defensiva sí se exhibió, ¿no? Porque el gol cae a través de una mala marcación de Noela junto con Basile Ndon, que ahorita vamos a analizar. Entonces, es un cambio que si tú lo querías para el ataque, pues te repercutió en la defensiva y en el gol, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo dejo, ¿no? Porque le da totalmente solo entre los dos. Sí. Es como, claro. Que, o sea, no estaba tan seguro de quién tenía que marcarle. No, y era algo de lo que habíamos platicado, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer como míster o como técnico un día antes? Pues entrenar jugadas y saber que tu compañero más cercano también va a pensar que tú vas a hacer eso. Y si tú piensas que tu compañero más cercano va a hacer eso, pues pasa lo de hoy, que ni uno ni el otro, y llega el contrincante y te clava un gol, ¿no? Entonces, son problemas de comunicación. Yo lo veo más ahí como problemas de comunicación asertiva, más que un error garrafal, ¿no? O sea, yo creo que es un error de comunicación ahí. Pues bien, vamos a ver el vídeo, los vídeos de los goles, nos los muestras y nos explicas cada gol. Sí, vamos con ello. Vamos rápido con ello. Le voy a dar aquí pues prácticamente la vuelta a esto. Yo creo que voy a ver, lo que sí es que no se va muy, no, creo que no, a ver, vamos a ver si lo puedo hacer más para atrás. Bueno, ahí está, ¿no? Vamos a ver sí. Ahí la pantalla. En un inicio y por muchos momentos en fases de juego, Juan Micha hace un 4-4-2 que era muy visible, ¿no? O sea, sí se vio que era un 4-4-2, ¿no? De repente, ahorita vamos a ver cómo es que al ataque, el ataque que estaba haciendo, el ataque que estaba haciendo Juan Micha era tener su línea de 4, tener también a Yannick Buila de contención o de pivote junto con Santiago NM, y arriba era como estaba apareciendo a veces Yabó y también estaba apareciendo Dorian, ¿no? O sea, el que estaba... Este que parece como el 10, más bien era el número 20, ¿no? Era el número 20 de la selección y prácticamente estaba atrás. O sea, por momentos parecía como más un rombo, ¿no? Que parecía un rombo en donde... Por eso yo creo que sí le quedó como muy raro el terreno también a Balboa, ¿no? Porque no se sabía por dónde incorporar. Entonces, bueno, como que al ataque estaba en 4-4-2, pero con uno atrás del otro. Y ya por último, a la defensiva, pues Juan Micho no renuncia, ¿no? O sea, no renuncia a su esquema defensivo. Lo que tiene bien seguro es que se defiende con 4, tiene la línea de 4 y este número 10 que era algún mediocampista, pongámosle, o algún delantero, le hacía un espacio en la media campo y se habilitaba, ¿no? Podría ser entre el espacio del 5 del 11, podría ser en el espacio del 5 del 8, como está marcado el 10. Entonces, más bien creo que a la defensiva Juan Micha ya ha demostrado una vez más, para todas las selecciones, si nos oyen, 4-5-1 es el sistema defensivo de Juan Micha. Y me parece que para el 4-2-3-1, pues lo más cercano es un 4-4-2 con estas variantes que hemos visto, ¿no? Entonces, vamos a ver el video rápido, a ver si del gol, ¿no? Primero el gol de Guinea Ecuatorial, ahí yo creo que lo vamos a ver. Me voy a acercar un poquito a la cámara. Y la verdad es que yo opino que el gol es una jugada fortuita. O sea, así digamos que se buscó. Lo que sí se buscó es un buen centro de Josete. Veamos cómo hace una comba el balón. O sea, casi de Roberto. El móvil o el ordenador. Deberías girar. O el móvil o el ordenador para que la gente pueda entenderlo. Bueno, ahí lo vamos. ¿Ahí? Sí. Ahí se ve mejor, ¿verdad? Sí. Una disculpa. Ok. A mí me parece que es una jugada con mucha suerte, ¿no? Es una jugada prefabricada de táctica fija. Lo que me gusta es que es un segundo toque. Veamos cómo le dan el balón a Josete. Josete hace una finta
y esa finta le da el espacio suficiente para que haga una comba, y ahí llega, pues prácticamente, José, ¿no? Y es una jugada con una reacción táctica, con un movimiento de gesto técnico del momento. Es una reacción que demuestra que el jugador, pues, se mueve bien, que es un atleta, ¿no? Y que también está en el área de gol. Entonces, sí me parece que al final no es, digamos, la manera más ortodoxa de meter un gol, no es la manera más fina, pero ya lo hemos visto, ¿no? Por ahí alguien comentó, JP Scout, y dice, gol a la... A lo Ibrahimovic. ¿No? Y claro, o sea, es que vean el gesto técnico. Tiene de marcar por su club, ¿eh? Tiene de marcar por su club este mismo fin de semana, ¿no? En el 85. Sí, y es que vean este espacio. Yo creo que la jugada está aquí. O sea, la jugada más que el gol, la jugada está con Josete con la asistencia. Vean este momento. Una finta, se abre el espacio y toda la defensa queda mal parada y viene el gol, ¿no? Y el portero, pues, está pensando en su barrera de 6, ¿no? Inclusive el 8 no hace nada, el 7 se voltea, los otros dos defensores se quedan volteados, y también el 4, pues, se va con la marca de Yannick Willa, con el número 8, ¿no? Entonces, pocos movimientos ofensivos, vemos que también Guinea Ecuatorial, todos se quedan parados, o sea, no hay un movimiento táctico ofensivo que digamos, ¡ay, fue un gran movimiento! No, vean, Guinea Ecuatorial, todos están parados, y nada más meten el pie. Y amontonados, ¿eh? Y amontonados. O sea, no hay un movimiento que digamos, ah, se movieron, vinieron de atrás, se generó el espacio. No, ¿no? Tres jugadores amontonados, el único que se le encuentra es José ante la confusión, y la mete. Es un gol fortuito. Y es un gol fortuito al que yo digo que también es un espejismo, porque después de este gol, no sé si fue decisión de Micha, de sus asistentes, si fue decisión de él, pero sí podemos ver que el equipo, pues en estos momentos de 4-4-2 que se está echando para atrás, ¿no? O sea, ya se está echando para atrás, y del minuto 60 al minuto 90, ¿cómo vas a esperar a un contrincante como Libia? Con el único jugador más importante que juega en una tercera división de Marruecos, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí Guinea Ecuatorial sale adelante porque sus jugadores tienen más gestos técnicos. Pero tácticamente Libia, con dos cambios, somete a Guinea Ecuatorial, y vemos que ese 4-4-2 se generan más espacios, Libia juega más amplio, empieza a correr Guinea Ecuatorial, ¿no? Eso es muy notorio. En la jugada se ha hecho más daño a Basilio como nunca, porque el lado de Basilio, el chico este que ha entrado, creo que Ayub se llamaba, ha hecho bastante daño ahí. El extremo... Muayit ha hecho bastante daño en este lado. Pero eso sucede porque también Basilio se incorpora al ataque hasta casi la media cancha y dejaba también, pues, muy desubicado a la defensa, ¿no? O sea, en esa línea ya se convertía como en dos centrales. Aquí vamos a poner una jugada rápidamente como muy breve, ¿no? O sea, nada más es el screenshot. Aquí, a ver si pueden ver el... Vean cómo Guinea Ecuatorial tiene también... Déjame desactivar los comentarios. Comentarios para que la gente pueda ver bien. Sí, vale. Vean cómo aquí, en este lado, casi afuera del área chica, no hay ningún defensor adentro del área chica. Se encuentra prácticamente, fuera. Hay dos defensores que habilitan a todos los ofensivos de Libia. Pero lo que más me llama la atención es que hay tres jugadores de Guinea Ecuatorial amontonados, ¿no? Prácticamente amontonados atrás del que está cabeceando. Ese jugador que está atrás es el cambio, el número 16, Noela, y el que está ahí como primer hombre es Basilio. Es decir, que el balón entra entre estos dos jugadores, y los demás, pues, prácticamente sin un orden táctico, ¿no? O sea, prácticamente, si vemos los últimos jugadores que están más a la izquierda, ahorita voy a poner voy a recorrer un poco la pantalla, vean, salen otros dos jugadores, ¿no? Por detrás del balón, ¿no? O sea, prácticamente ellos, Guinea Ecuatorial tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores en el área chica, más el portero 8, y con una superioridad numérica, el equipo de Libia, con 4 jugadores al ataque, 5 jugadores al ataque, les hace un gol, ¿no? O sea, ahí es donde la superioridad numérica, hay que hablar, ahí hay que hacer mucha comunicación asertiva, y yo creo que es una falta de comunicación ahí entre los defensores, y bueno, pues en ese caso también, que acababa de entrar Noela, y ahí se ve un poco mejor, ahorita vamos a ver, voy a tratar de alzar la imagen, y ahí se ve, ¿no? O sea, ahí se ve cómo hay otra vez
una serie de jugadores que quedan deshabilitados, ¿no? Que quedan por es que por atrás hay dos, el balón. Medio de cinco de Guinea, pero uno logra cabecear el balón. Exacto, ¿no? Pero lo más extraño es que todos están esperando la reacción del compañero. Es a lo que voy. O sea, esto es un error más de comunicación asertiva, de que no saben quién está al lado en la marca. O sea, pudo haber sido Noé, pudo haber sido Yannick, pudo haber sido Dorian, pudo haber sido Iván Edu, pudo haber sido quien sea. Y eso ocurre porque los cambios tácticos son muy difíciles que tú ordenes en un día, cambios tácticos a balón parado cuando estás haciendo varios cambios. Entonces yo creo que ahí sí hay un desacierto, ¿no? Digamos un desacierto táctico de Juan Micha hasta cierto punto en el sentido de arriesgar hacia los jugadores y veamos, ¿no? Veamos el gol. Voy a tratar de ampliarlo un poco más. Ay, a ver, ya sé. Cuidado con las carpetas que abres. Ya. Sí, no. Ahí está, señores, ¿no? Ahí viene el gol después de esta jugada. Entonces, tiro de esquina, un tiro de esquina que se regala, y ahí está, claramente, los jugadores pues quedan mal parados, ¿no? Es una jugada muy rápida, ¿no? Nosotros ya la analizamos con fotografía, por eso les ponemos la fotografía, pero es una jugada muy rápida, ¿no? O sea, ahí podemos ver cómo ya está Guinea Ecuatorial esperando, y viene de atrás. A ver, déjame ver dónde arranca el que cabecea. Arranca el que cabecea, sí. Pues mira, arranca de atrás, arranca atrás de donde están los otros dos jugadores de Guinea Ecuatorial, ¿no? Más o menos arranca por acá. Entre Noé y Basilio, que están sobre la línea, alguno tiene que salir a por este balón con contundencia. Pues es que si salen, pueden generar, si hubieran salido con contundencia, pueden generar fuera de lugar. El problema ahí es que ellos se quedan haciendo esta cobertura defensiva, pero los jugadores que estaban atrás de ellos no siguen la marca. O sea, ellos se quedan parados y pues llegan los jugadores de frente, ¿no? O sea, a lo mejor si alguien más de Guinea Ecuatorial en ese amontonamiento de tres jugadores, pues no sé, hubiera intervenido, hubiera hecho algo, ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, ¿no? Ahí es el movimiento donde vean cómo dos de rojo ya pasaron a dos de blanco. Uh-huh. Y nada más ahora quedan cinco de Guinea Ecuatorial, ¿no? Aún así, sigue siendo una superioridad numérica y vamos a ver, ahí está. Y viene de atrás y ahí es donde se hace el masacote. O sea, ahí es donde se hace el amontonamiento en dos segundos. Un jugador viene de atrás y se quedan tres jugadores de Guinea Ecuatorial aquí flotando y los otros, pues, que eran los defensores en esta línea que ya no saben si salir o entrar, ¿no? Entonces, sí me parece que ahí, por mucho que Basilio haya querido cabecear, no iba a llegar el balón. Y pues Noela pues estaba ya de espaldas, ¿no? O sea, ya ahí sí ya... ¿Se la come Jesús? Y yo creo que también el posicionamiento de Basilio está muy adelantado, ¿no? O sea, realmente yo creo que está muy adelantado y están muy separados, ¿no? O sea, aquí hay uno, luego aquí hay otro, y entre estos tres defensores, pues hay más de un metro de distancia. Sí. O sea, es el área chica, y es casi toda el área chica. Entonces, si hay tres repartidos en el área chica, hay más de un metro entre cada jugador. Es un espacio grandísimo, ¿no? Entonces, yo por eso digo que sí se la come Basilio, a lo mejor cuidando el primer palo, pero pues también ahí no, en vez de Ela o el segundo jugador que también hubiera cerrado la marca, pues también no, como que no hace mucho, ¿no? O sea, como que él salta para atrás. Uh-huh. O sea, en vez de atacar el balón de frente, él salta de lado, como para atrás. Es un gesto técnico muy, muy, muy raro. Realmente es un gesto técnico que no va para nada. Es como si tú te pusieras ahorita atrás de la silla, ¿no? Cuando tienes que dar la cara a la pantalla, pues te pones atrás de la silla. No, pues entonces, ¿no? Veamos. Es que se pone atrás y ahí es cuando llega solo, ¿no? El delantero de Libia, ¿no? Entonces... son jugadas que yo creo que es más de comunicación, ya por mucho que se haya aventado Jesús, el portero, pues ya se lo habían hecho, ¿no? O sea, yo creo que es muy difícil en un día hacer tantos cambios tácticos y sobre todo que estén todos en comunicación plena de quién va a hacer la marca. Si era, ahí parece ser, por lo que se ve,
que era una cobertura en zona, ¿no? Cada quien estaba cubriendo su zona, ¿no? Entonces ahí no hay marca personal. O sea, ahí quien se la come, pues se come toda la defensa, porque cada quien estaba marcando en la zona. Y como el jugador no llegó en la zona, llegó en una zona media, pues ¿de quién es? Pues es tuya, pues es mía, pues ¿de quién será? Pues todos estamos en la zona. O sea, entonces ahí sí, pues ¿quién se la come? Pues toda la zona, ¿no? Pues en términos de juego, en comparación con los otros partidos, ¿qué podemos sacar de este partido? ¿Positivo o negativo? En términos de mover el balón, atacar, defender, el conjunto. En conjunto, yo creo que en términos generales, Guinea Ecuatorial sigue otra vez en esta búsqueda de poder saber cómo atacar, ¿no? O sea, se ve claramente que no hay jugadas al ataque, el gol ya lo hemos visto, es por un tiro de esquina, es una táctica fija, ¿no? Con un buen gesto de Josete y de Lo, pero yo creo que falta ataque, o sea, yo creo que sí, le falta ahí darle más minutos a los delanteros, ya jugar con un esquema en donde realmente si Josete va a ser extremo, si Iván Edu va a ser extremo, si Dorian va a ser el delantero, pues ya empezar a hacer un sistema un poco más vertical, un poco más agresivo, que sí lo hizo con Túnez por momentos, ¿no? Y aquí no se mostró, yo creo que para eso va. A la defensiva, pues me parece que en momentos defensivos el juego estuvo ahí, ¿no? O sea, para los dos equipos, ¿no? O sea, lo único es que siguen cometiendo faltas dentro del terreno de juego que no se deben de hacer, tiros libres muy cerca del campo, faltas inoperantes, y me parece que la defensiva todavía Guinea Ecuatorial puede hacer cosas mejores, sobre todo en las laterales, ¿no? O sea, si Marruecos te juega por la lateral, si Senegal te juega por la lateral, si todavía Camerún, Nigeria te juega por la lateral, Costa de Marfil te deshacen. O sea, hoy fue Libia. Y eso es lo que yo quiero que ustedes dimensionen en el análisis. Hoy fue Libia y te echaste para atrás 30 minutos, ¿no? Cuando tenías la oportunidad de hacer los cambios, de meter un segundo gol, entonces aprovecha esos momentos. ¿Cómo está Guinea Ecuatorial? Yo creo que todavía buscando un once ideal. Y este once me gustó, ¿eh? No sé si fue el uniforme blanco, no sé qué fue, si me gustó mucho Santiago Neme cómo jugó, si de repente esta clase de Josete, de repente me gustó también el portero. Algo sí me gusta de Guinea Ecuatorial, pero se tiene que seguir puliendo, ¿no? En un día no basta. Si esta gestión se les hubiera dado una semana, si jugadores no se les hubiera atravesado la fecha FIFA, no hay que hablar de eso, no hay que hablar ya de los que fueron, hay que hablar de los que estuvieron hoy en el campo, y los que estuvieron hoy en el campo creo que merecen seguir jugando. ¿Por qué? Porque no lo hicieron mal, sin embargo, si fue para experimentar con un equipo como Libia, pues cuidado, porque Libia te hizo un gol, Libia atacó, y Libia te sometió 30 minutos y te hizo ver mal también, ¿no? Y como técnico, volvemos a llegar a la situación en la que todo el mundo se come a Dorian, pero yo he visto a un Dorian presionando solo, he visto a un Dorian que no ha recibido ni un solo pase en la frontal del área. Ya no hablo de dentro del área. En la frontal del área, Dorian no recibe ni un solo pase. Dorian, cuando presiona, presiona solo, ¿no? Porque el equipo no le acompaña. Entonces, ¿Dorian es sacrificado injustamente? Pues yo creo que, mira, cuando tú no generas fútbol, cuando tú no construyes desde la media cancha, cuando tú lo que haces es recuperar el balón y de repente ir por las laterales y no hacer pases verticales o de repente hacer pelotazos y no le están llegando esos pelotazos al delantero, pues qué más da que sea Dorian o que sea Emilio Enzué o que sea Ronaldo, que sea Benzema, pues es que no importa. Entonces, es un cambio sacrificado, ¿no? O sea, sí creo que es un cambio sacrificado porque Dorian sí daba para más. Y me parece que también es válido que juegue el otro jugador, pero pues ya lo dije, ¿no? Fue un desajuste más a la defensiva que a la ofensiva. Pero yo creo que Dorian no lo hizo mal, pues no tiene la culpa Dorian. Yo creo que la culpa está de que él estaba un poco adelante, ¿no? Y no estaban conectando los pases, ¿no? No le estaban conectando los pases, no hubo llegada, no hubo claridad. Los comentaristas lo dijeron, no hay idea, ¿no? Por un momento lo dijeron, no hay idea en ninguno de los dos equipos. Y pues me parece que eso sufren los delanteros. ¿Que se la va a comer? Sí, pues claro, pues los delanteros hacen goles. O sea, claro que van a decir, es malo, no metió ningún gol, no le dio ni un pase, pero creo que no lleva tanto la culpa a él, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí,
Habrá que reestructurar algunas cosas del 4-4-1-1, 4-4-4-2, 4-2-3-1 falso, porque de repente era un 4-5-1. Entonces, pues, había momentos que pienso que no les quedó tan clara la táctica a todos y que estaban haciendo más movimientos individuales, ¿no? O sea, pues, en términos de calificación, el hombre del partido es José Loayeto, que tiene una calificación media de 8,4, sería el hombre del partido para lo que ha sido el partido. En términos del equipo de Guinea, José Loayeto sería el que mayor calificación tiene de los titulares, con 8,4, y el que menor calificación tiene de entre los titulares serían Luis Min Labo y Dorian, que tienen un 6 pelado. Pero lo que pasa es están con 6,3, 6,2, como José T. Miranda con un 6,3, Neme con un 6,2, Marvin con un 6,3. O sea, la mayoría tienen 6,2, 6,3. 6,2, 6,3. Para que veas cómo meter un gol, seas defensa, portero o lateral, te evalúan mejor, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, si alguien hubiera metido el gol, seguramente hubiera sido más que los otros. Pero es claro que también la estadística es claro. O sea, ahí ya voy y también Dorian, pues estuvieron persiguiendo el balón. De repente no les llegó el balón. Y me parece a mí más que el trabajo que estaba haciendo Yabo, este número 19, era realmente más de cubrir bloques defensivos que no hacía el centro delantero, ¿no? Entonces también él estuvo más jugando como a la defensiva. O sea, él estuvo corriendo como loco. Yo lo veía que era el que más corría. Él y Santiago Neme, para mí, fueron los que más corrieron. Los que jugaron con más clase, sin lugar a dudas, José T. Miranda, Obono de portero, y bueno, pues el lobo que metió el gol, ¿no? Y de ahí en fuera, para mí, pues sí es casi una media de 6, ¿no? Regular. Hasta Yannick Huila, pues se comió varias. Pues, Ricky, si te quieres quedar, te quedas, pero ya le vamos a empezar vamos a darle paso. A ver, vamos a ver si... Me gustaría ver si hay algunas dos... ¿Qué opinión viene a dar cada uno? Sí. ¿Qué le ha parecido el partido? Me gustaría quedarme un poco nada más si alguien tiene una pregunta, comentar algo. Sí, no pasa nada. Solo te decía que el análisis táctico ya se ha acabado, que ahora vamos a lo de opinión de cada uno, pregunta de cada uno o sensación que ha tenido cada uno. Sí, me quedo brevemente tantito. Hola, buenas. Hola. Está la vista al piso, ¿no? La rodilla, el señor rodilla. Víctor. Parece que ni se da cuenta. ¿Para qué envía uno una solicitud si de verdad no quiere unirse al directo? A ver, señores, manden preguntas, manden solicitudes. Estamos aquí para responder sus preguntas desde Lule, la prensa. Mister Ricardo, aquí desde lo táctico rápido, 5 minutos antes de irnos a comer. Sí, sí. Es que aquí... Ya está ahí, o Sani o Mike. Hola. Carmen, esta persona ya no se acuerda de que enviaron una solicitud. No, pues ya, como si fuera programa de radio, sácalo, el que sigue. Es que no lo entiendo. ¿Para qué solicitudes si no está preparada a entrar? Ajá. Vamos a ver. Si entra alguien nuevo. La gente a la que he aceptado y no estaba preparada, lo normal es que no la vuelva a aceptar porque está haciendo cachondeo. Y hay gente viéndonos. Dice WXX1, Ricardo, ¿cómo viste a Luismi? Me gustó, ¿eh? La verdad es que sí les digo que me gustó, que lo vi correr mucho. Pues, sin embargo, no tuvo balones, pero me gustó, ¿eh? Hola, buenas. Hola, Juan. ¿Qué tal? Pues mira, bien, muy bien, buenas noches. Pues mira, yo estoy de acuerdo un poco con lo que dice el chico este, que sí que es verdad que había momentos en los que Guinea sí que es verdad, bueno, desde los primeros minutos hasta minutos 60, 70, por ahí sí que es verdad que el ritmo ha bajado muchísimo. O sea, han sido un bloque muy, muy, muy bajo en el que Libia, o sea, yo supuse que era porque había gente que vinieron tarde y porque entrenaron un día y dije, bueno, será por eso, pero no te puedes meter Libia, vamos, ni de coña, en mi opinión, no te puedes meter ahí esos minutos.
porque es que este es el principal problema de lo que estaba diciendo Ricardo. Si contra Libia, hasta contra Libia te metes atrás, es como que Juan Micha renuncia a jugar bien. Siempre cuando hemos jugado rivales teóricamente inferiores, casi hemos acabado los partidos, porque las expectativas son que, vale, si contra Túnez jugamos así, pero contra Libia jugaríamos de otra manera. Y acabas viendo planteamientos. Yo diría que, viendo un poco la convocatoria y demás, yo creo que hoy era un partido más bien para probar nuevos esquemas. Por ejemplo, en mi opinión, una 4-3-1-2. En mi opinión, porque sí, de verdad que yo prefiero que juegue más José T por dentro que por banda, porque por banda es verdad que tiene mucha agilidad, se mueve bien, pero yo creo que es más bueno por dentro, porque ahí es donde puede hacer más daño. Sí, sí. Entonces, ¿a ti te parece justo el empate? ¿Se podría haber hecho más? Yo creo que se podría haber hecho más, porque viendo un poco la actitud de los jugadores, y más bien, cuando ya marcan el gol es como que dicen, bueno, ya hemos marcado, y no, yo creo que cuando marcas un gol, yo creo que tiene que ser en el sentido de que, joder, si tú ya has marcado un gol, sigue intentándolo. El partido para ti es como que está un 0-0. Aquí no has marcado gol. Tú sigues intentándolo, pero tú tienes abajo. Yo teóricamente eres superior a él. Entonces, si le sigues dando susto... Ahí está el tema. Claro. Tal vez sus jugadores son más de una mayor en su campo. Claro, es lo que yo digo. Tus jugadores son más buenos que los otros. Son más... Juegan en grandes equipos y están acostumbrados ya a aguantar los 90 minutos. Entonces, si tú en un partido como Libia te vienes abajo en el minuto 70, luego en la Copa África habrán equipos que son mejores que ellos, que yo qué sé. Por ejemplo, si te toca Marruecos, Senegal o Nigeria, son equipos que te van a someter, vamos, a jugar un juego altísimo en el que si tú dejas un margen de error, te la van a pagar caro. Es así. Pues, muy bien, Juan, gracias por tu opinión y bueno, aquí estamos. Vale. Ojalá que haya servido estos 30 minutos de intensidad de Libia de entrenamiento, ¿no? O sea, hay 30 minutos para analizar en video y que lo vean, ¿no? Y que vean que por ahí no va la cosa, ¿no? O sea, yo creo que es buen entrenamiento. Al final, ya si lo analizamos a la defensiva, aunque se comieran el gol, pues es buen entrenamiento, ¿no? Digo. Sí, al final es buen entrenamiento. Vamos a ver quién más entra para opinar. Agustín le ha aceptado. Le he visto aquí. ¿Va manejando o no va manejando? No sé si estará en el coche hoy, pero tiene que estar manejando a esta hora. Bueno. Es una regla. Agustín no quiere estar a esta hora sin meterse a un coche. Gabino dice, partido terrible de la selección hoy. Vamos a ver, ¿por qué no puedo aceptar a más gente? ¿A quiénes he ido aceptando como para que volvamos a un directo en el que ya no puedo aceptar a la gente? Ahí dice, estoy aquí, o bueno, Agustín. Sí, sí, le estoy intentando aceptar. A ver. ¿Quieres mi gorra? Sí. Ya la enviaron, ya la mando. Te lo mando, Lucía. Es una marca mexicana. Te lo mando. Vale. Lule, dame un... O sea, voy a quitar un momento la cámara porque me voy a acomodar, ¿vale? No sabía que me ibas a enviar la solicitud ahora. Y es que no vamos a estar toda la noche aquí hoy. No, para que se una cuando cada uno tenga tiempo para unirse, ¿no? Vale, vale. Mi internet me va un poco así. Dame solo, un minuto más y ya. Pero estoy. No me voy. Espera. Va a ser un problema. Dice Víctor, ¿por qué no aceptas? A ver, acepta a Víctor, a ver si es cierto. Pero a Víctor le hemos aceptado y es el que nos estaba mostrando los pies. Sí. Le hemos aceptado y se ha quedado ahí mostrándonos los pies. A ver, Lole, rápido, en este break, ¿a ti qué te pareció el partido? O sea, ya así, ¿cuál es tu sensación agridulce? No has hablado, habla. ¿A mí?
Sí, claro, no has abrazado. Sí, agridulce es que he visto fases del partido donde movíamos el balón más, o sea, mucho mejor de lo que suelo ver en nuestros partidos. En nuestros partidos, que era varios pases conectados, que es algo que no se suele ver mucho en nuestros partidos. Dábamos 6, 7, 10 pases ahí con jugadores haciendo buenos pases, buenos movimientos, pero no lo hacíamos en la zona donde más se necesitaba. O sea, estos pases no eran al costado de la portería contraria, o en la frontal del área, o en el área, o sea, dentro del área. Estos pases no eran ahí, eran mucho más cerca del centro del campo, o un poco más cerca de nuestro propio campo. Y por otra parte, hay partidos que hay que ganar, porque aquí teníamos que ganar sí o sí, porque queremos acabar como primeros. Ahora quedamos en la situación en la que Botswana tiene que hacernos el favor de empatarle a Libia o ganarle a Libia para nosotros acabar como primeros de grupo y ser cabeza de serie. Entonces, me he visto siendo cabeza de serie durante buena parte del partido, pero lo hemos acabado perdiendo y no hemos producido. Por eso me quedo con esta sensación de agridulce, porque sí que he visto cosas buenas. A Neme le he visto bien. A Yannick, sí, sí, dudábamos que sin equipo le han llevado. Le he visto bastante bien. Mucha gente decía, no, Yannick Willa no hizo pretemporada, no tiene equipo. No, Yannick Willa es un atleta, ¿no? Sí se ve que se ha cuidado, ¿no? O sea, sí estuvo aguantando 90 minutos, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí. Hola. Y ahí está con nosotros. Sí, pero no se puede unir nadie más. Se acaba de despertar, yo creo, ¿eh? La Lucía. No, ¿cómo estás, Lucía? No. Si se me corta o algo el internet, no. Es que he llegado del trabajo hace poco y bueno. Pero bueno, he podido ver el partido mientras estaba de camino. Yo tengo varias cosas que decir. Antes de todo, por una parte, quiero decir que para mí este ha sido el mejor partido. ¿En qué sentido? En el sentido de que creo que realmente, empezando por las basculaciones, sobre todo creo que ha habido ese movimiento porque muchas veces es como, no han tenido que estar todo el rato como muy pendientes de la pelota. Es decir, que creo que en el entrenamiento lo de las basculaciones lo han trabajado muy bien. Muchas veces era recibir la pelota y ya pasarla de primera. No sé si entiendes a lo que yo me refiero. Eso es algo que yo, por lo menos, a ver, lo había visto alguna que otra vez, pero es que en este partido ha sido algo muy, 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 muy seguido. Por ejemplo, yo opino que, por ejemplo, he visto a Balboa muy desaparecido. De hecho, nunca, yo creo que... Nunca le he visto a Balboa. Yo nunca he visto a Balboa tan desaparecido, sí, sí, en un partido como el de hoy. Sí, sí, Balboa le he visto muy desaparecido. Bueno, a ver, yo, en mi opinión, también he visto a Josete muy desaparecido. Sí que es verdad que la verdad es que si va a estar desaparecido y luego aparece en un momento para ayudar a hacer ese gol, pues genial. Y luego, en el partido, quiero decir que Yannick me ha callado la boca, independientemente, porque yo he sido la primera persona que aquí, y sigo opinando que al no tener equipo no tenía que haber venido convocado, pero creo que la clave en el medio centro ha sido tanto Yannick como Santiago Neme. Y luego Luis Umbaro, es que me ha parecido que ha hecho un partido de locos. Y luego desde atrás Luis Enrique me ha parecido que ha dado muchísima, muchísima, muchísima tranquilidad desde atrás. Y también Basilio, creo que ha sufrido un montón. Yo creo que en este partido ha sufrido un montón, pero independientemente de todo eso, creo que Basilio ha demostrado una vez más que es un jugador de primera. Es muy, muy, muy bueno. Y ya, respecto al partido, creo que los jugadores se han dedicado más tiempo a atacar. Y yo creo que realmente en la primera parte que hemos hecho, después de haber visto cómo han jugado bien, creo que sobre todo una vez que meten el gol, lo que deberían haber hecho es ir a por otro gol más. Porque realmente el gol que nos hace Lidia es un gol que, por así decirlo, voy a decir que lo permitimos nosotros, porque realmente es que el jugador de Lidia viene, le da con la cabeza, tenía a Noé al lado
y al otro jugador, y no ha habido ninguno que haya intentado empujarle o hacer algo. Luego creo que Basilio era el otro jugador. Basilio, perdón. Y luego creo que ha habido muchas faltas innecesarias. Creo que la única falta justa que hemos hecho los jugadores de Guinea ha sido una que hizo Jalgic a uno. Es que no sé cómo. Yo no me sé los nombres de los jugadores de Libia. Pero en sí, en general, creo que es un partido que está haciendo ver que realmente los jugadores cada vez más se están entendiendo más entre ellos. Y es mi opinión. Y el José nos deja un mensaje a medias aquí que no sé cómo ha querido acabarlo. Dice, os tengo que antes de irme, tengo que decir, no sé si, mucho cuidado con esta selección en la Copa de África. Creo que, y estoy seguro que seremos una de las selecciones a las que nadie va a no sé qué a ganar. Nadie va a querer enfrentar. A enfrentarse, no sé. Lunes, yo no sé, no sé, pero a lo mejor vais a decir que estoy siendo dura, pero creo que tenemos que empezar a buscar que sí, que la realidad es que es lo que ha dicho Riga antes. Dorian, por ejemplo, sí ha hecho un buen partido, etcétera, etcétera, pero es que tenemos que tratar de buscar goles, porque es que todos los goles que estamos haciendo, la mayoría, están siendo de faltas o de córner. Y realmente creo que no siempre vamos a tener estas oportunidades. Creo que eso es algo muy, muy, muy importante. Por supuesto que estamos felices porque estamos haciendo goles, pero realmente necesitamos hacer goles de verdad. Por ejemplo, como goles de verdad, como el que, por ejemplo, ha subido la CAN de Santiago Neme o el que hizo Salomón Obama. De hecho, en el partido, el único que yo he visto que ha tratado de tirar, que ha sido Yannick, y ya está. Es que aparte de ese tiro, yo no he visto nada más. Eso no era un tiro, ¿eh? Porque había ya un hombre en el suelo y casi... Para que veas. El partido pasado el gol es por penalti, ¿no? Uno de los goles es por penalti. Y, sí. Y sobre todo, que como dice Lucía, los marcadores son reducidos. Es 1-0. No podemos... Es que no siempre vamos a tener esa suerte de... Vale, tenemos una gran suerte y es que creo que independientemente del gol que le han encajado a Jesús y yo no, sigo pensando que es un porterazo. Yo creo que tenemos mucha suerte de poder contar con él en la portería, pero es lo que he dicho antes, necesitamos goles de verdad, que ganar de penalti, ganar con faltas, saques de córner, está bien, pero es que realmente esas oportunidades no se tienen siempre y ya se supone que estamos clasificados. Si en un partido con, por así decirlo, de cierta manera, en el que hemos controlado, porque la verdad es que en la primera parte hemos tenido muchas ocasiones de llegar en el área. De hecho, llegaba un momento que es que parecían patos en el centro del campo. O sea, me acuerdo que hubo una jugada en el que estaban, en el que nosotros teníamos el balón en la portería contraria, teníamos muchísimos jugadores dentro, el balón estaba ahí rotando, lo estaban haciendo genial, la verdad, pero es que nadie ha tratado de tirar ninguna sola vez. Y tú ves eso y dices, no sé, ¿por qué sufres tanto por llegar al área contraria si luego no hay nadie que intente tirarlo a la portería? Es pues, que no... Pues empezamos con las calificaciones ya, sí. Porque estamos ya casi a las 12:30. No está Agustín por ahí, no, ¿verdad? Es que Agustín está... Pero José, viendo... mete en el directo, ya. Quiero escuchar la opinión de José. Agustín envía solicitud, la acepto, pero no sé... ¿Por qué no puede meterse? Si Lucía ha podido meterse. Bueno, me voy a salir para que alguien más comente, ¿sale? Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, aquí, como siempre. Bye. Abrazos. Gracias. Besos. Yo tengo... Lule, la gente está... O sea, ¿tú qué opinas sobre la entrada de Noé? Es que yo tengo opiniones contrarias por lo que veo. Noé no ha estado mal. Peor que Dorian no lo ha hecho. Pero yo sigo diciendo lo mismo. Yo sé que cada uno habla de los delanteros, su opinión, pero yo solo digo, yo repito lo mismo. El día que veamos a nuestros delanteros fallar goles, yo voy a criticarles. Mientras tanto, ¿no están haciendo goles? Sí, pero es que no hay ocasiones de gol. No hay. De hecho, para mí, quiero decir que para mí Dorian ha hecho un gran partido en el sentido de que no hay ocasión de gol. De hecho, Dorian ha tenido que ayudar, bajar a veces para ayudar con la pelota.
yo creo que al fin y al cabo, que sí que exijamos que hagan goles, pero es que no hay ocasiones de goles. Y es no, que no, no los hay. Se va a hacer un gol. Primero hay que tener ocasiones de gol, ¿eh? Para luego hacer goles. José me está molestando. A ver, esta camiseta, ala, es de leer nada. No importa de qué club es la camiseta. No tengo la camiseta por culpa de Lule. Quiero denunciarlo públicamente aquí que yo no tengo camiseta de Zara. De un mundo hecha a un seleccionador después de ser campeón del mundo porque las mujeres lo han pedido. Por favor, no vengas no a empezar a denunciarme aquí en público que te graban y me echan. Pues, a ver, no sé. Por el resto es que no sé. Me gustaría que José entre para que dé su opinión, pero yo no sé si está... Vale, yo voy a dar mi opinión de Noela porque es que estoy viendo a la gente aquí. Vale, lo que sí que es cierto que hay que decir que cuando Noela ha venido se ha visto un poquito más de movimiento, pero para mí Noela ha cometido un gran error, que es que tenía muchísimo hambre de gol y yo creo que ha estado muy bruto en este partido, sinceramente. Yo creo que Noela corría y ya está. Para mí no se ha centrado muy bien y no se ha puesto a jugar. Creo que ha sido un poco bastante bruto en el partido. Pero la gente me dice aquí, Lule, necesitamos goles, si no lo hacen los defensas, lo hacen los medios. No, no. Es que los defensas que marcan y los medios que marcan, marcan a balón parado. Es que sí. Cualquiera de los que está en el área puede marcar. ¿Cuándo habéis visto a Zalan trenzar una jugada en el área contraria? Claro. ¿Cuándo habéis visto? ¿Cuándo habéis visto a Zalan llegar a la banda, trenzar una jugada y llegar al área con el delantero teniendo que darle al balón? Pero es que esto no se ve. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Cómo van a hacer goles estos jugadores? ¿Cómo? Es que, vale, la gente no para escribir, no criticáis a Dorian porque es vuestro amigo. Pero si no es que no critiquemos a Dorian porque es nuestro amigo. Dorian, en el partido de hoy, no es por no, o sea, es que yo creo que no hay nada que criticarle, no ha tenido la pelota, es que realmente, de hecho, al contrario, creo que Dorian ha bajado bastante para ayudar en las jugadas, es que él no ha tenido esa ocasión, no es porque, para poder criticar a Dorian tiene que conseguir tener la pelota, Dorian tiene que conseguir fallarla, pero es que Dorian no ha tenido, es que no puede decir absolutamente nada. Dorian lleva 3 años en los que al menos tiene una media de 9 goles por temporada. Claro. Entonces, no puede ser normal que ni tire a portería cuando está con la selección. Algo está fallando también. De preguntarnos cómo se le utiliza a Dorian en la selección como para ver si de verdad puede marcar. No estamos hablando de un jugador fallón. A Siafa le recuerdo una única ocasión que fue en su debut en Guinea. A Dorian le recuerdo una única ocasión que fue en la Copa de África. No ha vivido el tiempo. Dorian ha fallado. ¿Cuándo ha fallado Dorian? ¿Cuándo ha tirado? Es que no se puede criticar, es que es lo que digo, no es porque Dorian sea mi amigo o deje de ser mi amigo, yo repito, sí, algunos jugadores serán mis amigos, pero en el momento en el que yo estoy en la actualidad, yo me olvido de quién es mi amigo, sinceramente. Y no, eso es que para poder criticar a un jugador, hay que ver lo que hace con la pelota, pero es que literal, que es que la pelota a Dorian no le ha llegado. Es que hasta presiona solo. Claro. Es que lo hace. Y hasta presiona solo, ni le acompañan como para que se robe el balón en una zona en la que, si se le pasa el balón al delantero, que es Dorian o Siafa en ese momento, pueda hacer gol. No. Y es que además, también hay que reconocer que yo creo que lo que es a Dorian le han sabido marcar, lo que es a Dorian y a Basilio, les han sabido cubrir muy bien en este partido. Les han hecho mucho daño. Que está en directo, no puede unirse. Tenemos 5 solicitudes, pero no las puedo aceptar. No entiendo por qué. Pues no sé. Entráis internet de mala muerte los que entráis en mi directo y acabáis colapsándome el directo para que no pueda meterse todo el mundo. Lucía, eres una de esas personas. Yo lo digo aquí. Perdona. A ver, lo que hay que decir a Michan es mi mensaje para Michan en el partido de hoy es esta. Dejar que sí, que atacar está bien, pero de verdad, yo creo que tiene que decir a los chicos que tienen que seguir adelante, que tienen que intentar hacer más jugadas y hacer goles, porque es que yo lo que he visto todo el rato es que todo el rato ataque,
Me he confundido. Es dejar de defender, intentar subir arriba. Y ya está. El resto... A mí me... Cuando él me tira el gol, Lule, uh-huh. yo me he quedado. El gol de Libia es que no me lo podía creer. Porque es que, literal, que el jugador estaba en la misma línea, que nuestros jugadores, y ha dado un paso hacia adelante tranquilamente. Ves a Noé a menos de un metro de él, Basilio también cerca, y nadie, absolutamente nadie, ha tratado de taponarle ni de hacer absolutamente nada. Eso ha sido de locos. Para mí es un gol regalado. No entiendo más por culpa de Eric, que sale como digo, directo. Yeah. ¡Ah, sale, sí, es verdad! Pero a mí no me parece. Es verdad, porque... es verdad. A mí aquí solo me aparece Lucía. No me aparece. A ver, Lule, si quieres podemos hacer una cosa. Termina el directo y entramos otra vez, como el otro día. El directo lo voy a cortar en 15 minutos. Son las 12 y media. Pues no sé. Bueno, yo me voy despidiendo, Lule. No, vamos a acabar contigo para... Bueno, vamos explicando las cosas. Pues, ¿cómo está el tema? El tema está así. Este era el último partido de la fase de grupos para la clasificación de la próxima Copa de África. ¿Con qué balance acaba Guinea Ecuatorial? Guinea Ecuatorial acaba con un balance de 6 partidos, de los 6 partidos, una derrota, 4 victorias, un empate, que son un total de 13 puntos. Momentáneamente acaba el grupo como primero de grupo con 13 puntos por encima, o sea, con 3 puntos por encima de Túnez, que tiene que jugar contra Botswana. Guinea tiene un +2 en goles, mientras Túnez tiene un +7 en goles. Con lo cual, si Túnez le ganara a Botswana, aunque sea tan solo por un gol, Túnez sería el primero del grupo y pasaría a ser cabeza de serie. Pero si Túnez no le gana a Botswana, empata o pierde, Guinea se mantiene como primero de grupo y sería cabeza de serie en el próximo sorteo. Bien, como hemos dicho, 4 victorias, un empate, una derrota. En el partido de hoy, el 11 titular, como había visto la gente, ha sido de Jesús Owono, Luis Enrique, José Ló, Basilio Ndón, Marvin Anievo, Alex Balboa, Yannick Buila, Luis Milavo, Eneme, Josete y Dorian. Los cambios han sido Charles Ondó, que ha entrado, Iván Salvador ha entrado, Solora ha entrado y Noela ha entrado. Entre los cambios que ha hecho Micha, 3 de ellos serán delanteros y un solo defensa. Pues bien, el porcentaje en la posesión de balón ha acabado a favor de Libia, que ha sido un 57% frente al 43% de Guinea Ecuatorial. En el partido, Guinea ha tenido 2 tarjetas amarillas, 2 tarjetas amarillas, una de Yannick, otra de Iván Eru. Madre mía. Bien, ¿qué es lo que continúa? El grupo, la clasificación general del grupo quedaría así: Guinea Ecuatorial primero con 13 puntos, Túnez segundo con 10 puntos, Botswana tercero con 4 puntos y Libia cuarto también con 4 puntos. Pues esto ha sido el partido de hoy. Las calificaciones, según BSOXE, vamos a ver, las calificaciones quedarían así, según BSOXE. Jesús Owono acaba el partido con un 6,3. Luis Enrique acaba con un 6,3. José Loayeto, un 8,4. Basilio Ndón, un 6,3. Marvin, un 6,3. En el centro del campo, Alex Balboa, un 6,3. Yannick Buila, un 6. Luis Milavo, un 6. Eneme, un 6,2. Josete Miranda, un 6,3. Dorian, un 6. Sería eso. Yo creo que la media sería de 6. De 6 con algo. La media del equipo. Pues no estoy de acuerdo con eso. 6 con algo. Bueno. ¿Qué es lo siguiente? Debutantes. Han debutado Noela, que ha entrado en el 66. Ha debutado Aitor Solora, que ha entrado en el 91. Ha debutado Charles Ondó, que ha entrado en el 85. Juan Michá ha hecho debutar a
3 jugadores en este partido. Cambios, Micha ha hecho 4 cambios, entre ellos Charles Ondo, que ha entrado, Iván Salvador, que ha entrado desde el banquillo, Aitor Solorá y Noé Elá. Han sido los 3 o los 4 cambios que ha hecho Micha. El resultado acaba con un 1-1 empate en este último partido. Y como estábamos viendo el balance, Guinea Ecuatorial acaba con 13 puntos en 6 partidos jugados. 4 de ellos los ha ganado. Ha perdido 1, ha empatado 1. Ha marcado 9 goles, ha encajado 7. Con lo cual acaba la eliminatoria con un +2 en goles. Para ser una selección que no hace goles, ha marcado 9 goles en 6 partidos. Y para ser una selección que teóricamente tampoco encaja, ha encajado 7 goles en 6 partidos. O sea, más de una media de un gol por partido. Normalmente, la media de goles hechos, goles marcados, es de más de un gol por partido. Más de un gol por partido, casi un gol y medio por partido. Y la media de goles encajados también es de más de un gol. O sea, 1-0 con algo. 0-5 por ahí, porque en 6 partidos ha encajado 7 goles. Pues vamos a ver cuando se actualice lo que son los datos del ranking FIFA, si con este empate nos clasificamos. Los resultados generales de Guinea en esta fase clasificatoria han sido estos, los resultados globales. Vamos a ver los resultados globales. Vamos a ver. ¿Dónde están los resultados? No es esto. El primer partido, Guinea Ecuatorial perdió por 4-0 ante Túnez. En el segundo partido, Guinea Ecuatorial ganó por 2-0 a Libia. En el tercer partido, Guinea Ecuatorial ganó por 2-0 a Botswana. En el cuarto partido, Guinea Ecuatorial ganó por 3-2 a Botswana. Y aquí en el último partido, en el sexto partido, en el quinto partido, Guinea Ecuatorial ganó por 1-0 a Túnez. Y en el sexto partido, Guinea Ecuatorial ha empatado por 1. Hablamos de 4-0 a favor de Túnez en el primer partido, 2-0 a favor de Guinea Ecuatorial en el segundo partido ante Libia, 2-0 a favor de Guinea Ecuatorial en el tercer partido ante Botswana, 2-3 a favor de Guinea Ecuatorial ante Botswana cuarto partido, 1-0 a favor de Guinea Ecuatorial en el quinto partido ante Túnez y 1-1 empate de Guinea Ecuatorial ante Libia. El balance general es este. De los 4 equipos que componían el grupo, Guinea Ecuatorial ha sido capaz de ganarle a todos. Les ha ganado a todos, le ha ganado a Túnez, le ha ganado a Botswana y le ha ganado a Libia. Solo ha perdido ante uno y solo ha empatado ante uno. Solo ha perdido ante Túnez y solo ha empatado ante Libia. Es eso. Pues a ver. Estos son los datos que podríamos dar a la gente. Y Lucía, dices que para ti el mejor partido ha sido el O. El mejor partido, no. Para mí, es que se me queda un poco difícil elegir entre, pero porque para mí creo que tanto Yanni como Santi han hecho muy, 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 muy buen trabajo. Porque en general, yo, vale, os digo teniendo en cuenta que en la mayoría de los partidos lo que nos suele fallar es en el medio centro, y sinceramente también teniendo en cuenta las bajas que hemos tenido en este partido, me preocupaba muchísimo, pero creo que tanto Santi como Yannick han sido muy versátiles y sinceramente yo no sé qué les ha dicho Micha que tienen cómo tienen que jugar en el centro, pero creo que el trabajo lo han hecho genial. Yannick es que me ha dejado con la boca callada, Santi más de lo mismo. Creo que han hecho muy, muy, muy buen trabajo. Y también me ha sorprendido mucho el O. Aunque yo creo que ese gol
Yo creo que ni él mismo se lo cree, pero creo que ha sido con el impulso. No se lo va a creer, si no ha sido un acto fortuito. Busca pero, a ver, es que yo he visto el gol, mira, levanta así el pie. Un balón cae ahí, a un balón, viendo la pierna. No, no, él busca el balón, ve el balón venir y saca el único recurso que tenía en este momento. Y te digo que este gol te lo hace Messi y está, y, o Cristiano Ronaldo, y está circulando por todas partes ahora mismo. Vale, yo creo... Este es un... Ibrahimovic hacía goles iguales. Sí, sí, sí. No, pero de hecho, eso sí, una cosa que también estoy viendo mucho es que las jugadas secretas nos están funcionando. Sí, sí. Sí, sí, sí. Nos están funcionando muchísimo las jugadas secretas. Están funcionando muy bien, así que tienen que seguir ahí. Muy bien, ¿quién trabaja la estrategia en la selección? Si es Michaz, si es Nopo, si es Iván Cano o algún otro, pero las jugadas de estrategia le están dando... Sí, 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 sí. De hecho, gracias a esas jugadas estratégicas, creo que estamos donde estamos, porque es que la mayoría de los goles... Porque respecto a los goles que dicen, no, es que no hay goles tal, pero es que realmente los goles que están abriendo en la selección son goles que es que los puede marcar cualquiera. Los puede marcar cualquiera de los jugadores que esté en el campo. Gracias. Vamos a intentar mirar ese dato también. ¿Quiénes han marcado los goles para Guinea Ecuatorial en estas eliminatorias? En el partido ante Túnez perdimos por todo cero, no hicimos gol. En el siguiente partido hicimos dos goles, que fueron Santiago Eneme y Vícoro, marcaron los dos en el segundo partido. En el, vamos a ver, en el tercer partido, sí, los dos goles los hicieron Saúl Coco en el 20 y Vícoro en el 66. Madre mía, Vícoro es nuestro pichichi. Sí, sí, Vícoro es el pichichi, acaba como pichichi, no habiendo jugado el último partido. Pero... vamos a ver. En el siguiente partido nos enfrentamos a Botswana también, donde marcaron Emilio Njue, Itzelé en propia puerta e Iván Salvador. El partido ante Túnez marcó Emilio Njue y en el partido de hoy ha marcado José Ló Aieto. O sea, los 9 goles están bien distribuidos. Bien, pues sí. Por todas partes. Entre ellos, delantero, solo Emilio Njue ha marcado. Pero, ¿tú conoces a esta persona que está enviando estos mensajes? ¿Quién? ¿Dónde? No me, ¿mensaje de qué? Que si te quiero, Lucía, que si tal, todas esas cosas. No, pero... Pues, no me... pues a ese tipo de gente hay que expulsarla del directo porque tonterías aquí no se permite. A ver, Lule, a lo que iba. ¿Tú crees realmente que en la selección tenemos problemas con la delantera? Porque yo creo que cuando una cosa no está funcionando tanto, a lo mejor es que el problema es que hay que trabajar más con los delanteros. Porque realmente... es que llega un momento en el que ya estamos trayendo diversos delanteros y es que traemos a Doria lo mismo, hasta el propio Emilio lo mismo, Aitor Lora lo mismo, Noé lo mismo. Entonces creo que llega un momento en el que desde fuera es como que la culpa la tienen los jugadores, pero es que creo que realmente hay que trabajar más la delantera. Es lo que yo estoy viendo ahí. Y no tanto... Bien. Sí, es que es eso. Si no hay ningún solo delantero que de verdad esté brillando y haciendo goles, tal vez el problema no sean los delanteros. Sí. Es que es lo que yo pienso, que al final, que cuando ya están pasando tantos delanteros y todos se encuentran con el mismo problema, creo que al final ya no es la culpa de los delanteros, porque luego es muy fácil señalarles, y no, creo que no, que aquí hay un problema y Micha tiene que dar con él. Pues, bien, Lucía, te vamos a ir despidiendo. Gracias por haber estado con nosotros aquí y que pase una buena noche. Y mi camiseta, por favor, Lule. Nos vemos en el laboratorio de Pau del próximo lunes. Ah, bueno, quiero anunciar una cosa, que yo a partir del miércoles, ¿vale?
voy a tener mi programa, pero es para YouTube. Así que seguir Actualidad Guinea Mundo en YouTube, por favor. Aparte de Instagram, que yo estaré con vosotros en YouTube también a partir de ahora todos los miércoles. Y dicho eso, Lule, mi camiseta, por favor, y ya no tengo nada más que decir. Si no me llega, tendré que levantar alguna querella contra ti. Chao. Cuidado, Lucía. No puedes decirme chao después de amenazarme, pero bueno. No es una amenaza. Es una amenaza, eso no es advertencia. No es una amenaza, Lule, no es una amenaza. Pero es que realmente creo que la previa de este partido no lo teníamos que... o sea, es mejor comentarlo en el laboratorio, porque es que al fin y al cabo también trataré de hablar con algún que otro jugador, a ver si podemos contar con alguno. El laboratorio es los lunes, ¿no? El lunes, pero ya nos metemos en el fútbol femenino totalmente, porque la selección femenina viaja el próximo fin de semana, el fin de semana de la semana que viene. Claro. Y la convocatoria del Mister Khan saldrá el lunes. Claro, es lo que te digo, que en esta semana realmente deberíamos, tenemos que realmente comentar este partido bien, tenemos que esperar más elementos, como por ejemplo, como si es posible que esté José, si es posible que esté Miguelito, porque yo creo que este partido es un gran antecedente de, porque han habido muchísimas mejoras en el partido he visto muchísimas mejoras y creo que son cosas que también hay que decir, o sea, cuando hay que decir lo malo, hay que decirlo, y luego también cuando hay cosas así de buenas, también hay que decirlas, aunque bueno, el problema sigue siendo ese, que necesitamos gol, y a ver si Michan nos aclara el por qué Vicoro al final viajó. Yo me he quedado descuadrada. La rueda de prensa para darte la convocatoria. Te va a dar rueda de prensa para explicarte por qué Vicoro se fue. No, porque claro, ten en cuenta que en el momento en el que Vicoro entra convocado, ya deja fuera a otros jugadores. Y luego resulta que permites que un jugador venga, concentras a un jugador y luego el jugador, un día antes, por así decirlo, del partido, se va. Eso no tiene mucho sentido, porque luego hablamos de seriedad, pero es que la falta de seriedad la están empezando a transmitir ellos mismos desde dentro. Porque claro, si a ti te convoca la selección, porque yo estoy muy segura, ¿vale? Yo no sé, a lo mejor no sé demasiado de fútbol, pero estoy muy segura que Vicoro esta situación se la sabía. En el momento en el que a ti se te convoca, puedes coger y hablar con él, que a lo mejor lo ha hecho, y si lo ha hecho y luego pues Micha no ha intentado buscar una solución, por eso ya es su problema, pero creo que eso una vez más es reírse en la cara de los otros jugadores y ya está, y con eso me voy, Lule, que tengo que hacer la cena y... Vale. Chao. Sí, vale, gente, esto se ha acabado, los próximos partidos de la selección son eliminatoria para la Copa del Mundo. Guinea jugaría el 13 de noviembre contra Namibia, y el 20 de noviembre contra Liberia. Son los dos próximos partidos de la selección, empezando lo que es la fase clasificatoria para el próximo Mundial. En principio, dos equipos asequibles. Hablamos de Namibia el 13 de noviembre y el 20 de noviembre Liberia. Serían los dos los dos siguientes partidos de la selección. Pues no nos queda más que no nos queda más que agradecerles por haberles tenido aquí en toda la noche de hoy, o sea, desde la previa y en el postpartido. Así que sean felices, nos vemos en el laboratorio de Pau, tal como nos ha puesto nuestro queridísimo scouting aquí, es que esta semana arranca lo que es la Unifag, en la cual juega nuestro equipo como local, que es el Huracanes Fútbol Club. El Huracanes Fútbol Club, el equipo femenino campeón de la Liga de Guinea Ecuatorial, estará jugando lo que es el campeonato de la Unifag, que es Unión de Estados de África Central. Entonces, quien sea campeón, quien tenga más puntos en este formato, que por cierto se ha cambiado, era formato de semifinal y final, ahora es formato de liguilla, uno contra todos, a una vuelta, quien más puntos tenga entre los cuatro equipos, será el campeón de la Unifag y entraría directamente a la próxima Champions África, que es Champions África femenina, que se jugará en Marruecos. El equipo de la Mister Mirei Sinforese-Yang será capaz de clasificarse en su primer año, como ha hecho en la temporada en Guinea, proclamándose campeón. Será también capaz de entrar en la
en la Champions África en su primer año, pues eso y mucho más a partir del viernes, porque debutan contra el TPC Mazembe de Congo, actual campeón de la Unifac, que la ganó también en Guinea el año pasado, eliminando equipos como, bueno, en una competición en la que estaba Malabo King, que era campeona de la pasada Liga de Guinea Ecuatorial. Pues esto y mucho más el lunes, y estaremos sabiendo, porque para lunes, que será día 11, Huracanes habrá jugado dos partidos. Habrá jugado dos partidos, con lo cual ya estaremos intuyendo si de verdad tiene posibilidades de ser campeón. Y cómo no, si están en un hotel con buen internet, intentaré ponerme en contacto con la Mister Mirei o alguna de las jugadoras para que se una a nuestro directo del lunes y nos dé su punto sobre cómo está yendo el equipo en la competición. Pues buenas noches, buenos días, buenas tardes. Espero que les vaya bien. Nos vemos.